Hola chicas, por si es que no se acordaron de mí, mi nombre es Patricia, soy la profesora de ballet este año. De verdad que estoy muy feliz de poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes en este momento y espero que a pesar de toda la circunstancia, lo aprovechemos y nos divirtamos. Tengo dos indicaciones para ustedes antes de empezar. La primera, reitero que es muy importante que una persona adulta esté acompañándolas en esta clase, para que las ayude con las correcciones o en sí con las propias indicaciones, ¿sí? Segundo, si se acuerdan, es que es muy importante que el espacio que vayan a escoger esté limpio. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para ayudar a mamá, papá a limpiar la casa y de paso hacer nuestra clase. Bien, entonces para empezar vamos a escoger con la persona que nos está acompañando una canción que nos guste muchísimo, ¿sí? ¿Ya la tienen en mente? Bien. Entonces, cuando yo les diga que van a poner pausa, van a ir y poner esa canción. Van a bailar como si estuviesen en la mejor fiesta de su vida. Y una vez que han terminado, van a regresar aquí y van a ponerle play. ¿Por qué es que vamos a hacer esto? Porque es muy importante que estén calientes antes de poder desarrollar lo que sigue, ¿sí? Entonces es un modo en que me puedo asegurar de que sus cuerpos van a estar disponibles. Entonces, a la cuenta de tres, van a darle pausa a este video y van a ir por su canción favorita. Uno, dos, tres. Bien, chicas, qué bueno que ya están de vuelta. Ahora les voy a pedir que se consigan una silla o cualquier otro apoyo estable que les permita poder simular que esta es una barra, ¿sí? Entonces, una vez que han encontrado su barra, vamos a juntar los pies en sexta posición, vamos a llevar nuestros bracitos aquí adelante, vamos a buscar estar derechas y lo que vamos a hacer es empujar nuestro empeine hacia adelante, ¿sí? Lo voy a hacer un poco más cerca para que lo vean. Lo que vamos a buscar es, como les digo, empujar esta zona hacia adelante. Entonces vamos a hacer derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Una vez más, derecha, izquierda, última vez derecha, última vez izquierda. Ahora voy a ponerme en primera posición. Recuerda, no tiene que ser una posición súper abierta, sino en donde se sientan estables, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Vamos a llevar la pierna derecha, la pierna izquierda. Sí, lo repetimos. Derecha, empujo el empeine hacia adelante, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Última vez, derecha, izquierda. Bien, ahora aquí donde estamos, vamos a hacer cuatro de mi pies. Lo hacemos primero en sexta, ¿sí? Entonces, cuatro de mi pies. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, para quien acompaña, sería bueno que estén atentos a que cuando hagamos estas flexiones, un poco como para que me vean, es que no suceda que nos vayamos hacia adelante o muy hacia atrás, ¿sí? Lo que vamos a buscar es que la columna se mantenga, ¿sí? Entonces hacemos los cuatro de mi pie. Y un de mi pie, dos, tres, cuatro. Bien, ahora para finalizar vamos a ponernos en esta posición con una sola mano en la barra y vamos a hacer un pequeño por debajo. Vamos a llevar un brazo al costado y vamos a subirlo dos veces. Uno, dos. Vamos ahora a mantenerlo aquí abajo y vamos a hacer dos de mi pie ahí. Uno, dos. Ahora vamos a intentar hacer las dos cosas a la vez. Uno, dos y regreso aquí a la preparatoria. Ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero del otro lado. Entonces cambio mi silla al otro lado. O me podría simplemente voltear, pero para que me vean, ¿sí?
Me pongo en primera posición. Mano entonces a la barra, brazo aquí al costado y hago primero solo brazo. 1, 2, queda el brazo abajo y voy a hacer 2 en mi pies. 1, 2. Ahora los dos a la vez. 1, 2 y listo. He finalizado. Les recuerdo otra vez que lo que dura el video no las limita a lo que vayan a hacer. Entonces, si necesitan tomarse una pausa, si necesitan observar mejor lo que va a suceder, hagan. Gracias por la oportunidad y bueno, nos estamos viendo.